agradecimiento súper especial a nuestro invitado del día de hoy. Les voy a contar un poquito de Alejandro. Alejandro es arquitecto y urbanista y impulsa una multiplicidad de proyectos colaborativos con diferentes enfoques en zonas vulnerables de Guatemala. Él ha estado participando en muchos eventos colectivos en pro de nuestra Guatemala, donde él confiesa, nos confesó, que son los proyectos que más le gustan. Realmente tal vez no son los que más dinero te dan, ¿verdad, Alejandro? Pero al final es donde él realmente puede poner esta pasión que lo caracteriza en su trabajo, pues la está poniendo a la orden del día para nuestra Guatemala. Así que desde ya te damos infinitas gracias por eso. Y entonces colabora muchísimo con su arquitectura y pues su profesión a este tipo de proyectos que hacen que nos beneficiemos todos los guatemaltecos. Así que les pido un fuerte aplauso para Alejandro. Alejandro, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, agradeciéndole también a todo el equipo de Creative Mornings por haberme estoqueado para que pudiera tener todo el material a tiempo. La verdad que sin la presión no lo hubiera podido haber tenido. Primero les quiero agradecer sobre todo su tiempo de también amanecer y madrugar un viernes. Yo creo que si algo ha aprendido, que lo más valioso que tenemos en esta vida es el tiempo. Entonces les agradezco este tiempo. Yo no estoy acostumbrado en hablar solo por 20 minutos. Generalmente los discursos que doy de arquitectura se extienden a una hora y media. Entonces voy a tratar de ser bien, bien concreto y conciso. Les voy a hablar un poquito de mi persona. Yo a una temprana edad de mi vida, a los 5 años, siempre supe que quería ser arquitecto. Me recuerdo que para mí Lego fue un determinante para saber que yo quería hacer arquitectura. Por la parte de los componentes de las partes, como las partes hacen un entero y viceversa. A los 18 años, creo que, regresando a lo que decías, es que como muchos de nosotros crecimos en una Guatemala bajo diferentes retos políticos, culturales, sociales, pues vivimos en burbujas. Y sinceramente yo a los 18 años crecí en una burbuja no conociendo la realidad de mi país. A los 18 años yo me retiré, tuve la oportunidad y la bendición de ir a Estados Unidos a estudiar, a trabajar. Y estuve 13 años fuera y viví en 15 casas distintas, 15 departamentos distintos, básicamente en 9 ciudades distintas que me permiten pues salir de esa zona de confort. Me acostumbré a no estar en una zona de confort. Entonces, cuando me invitaron a esta plática de pionero, sinceramente yo no me considero pionero. Entonces yo me puse a investigar en la Real Academia Española qué era un pionero. Y la primera definición es: persona que explora nuevas tierras, pues no soy Cristóbal Colón. Y persona que da los primeros pasos en alguna actividad humana, pues no soy Steve Jobs tampoco. Y definitivamente no soy un grupo de organismos animales o vegetales. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es ser un pionero? Y me considero más un explorador de esos territorios nuevos. Me gusta salirme de mi zona de confort. Después de haber estado 13 años fuera de Guatemala, sin mi familia, sin amigos, lo fuerza a uno estar afuera de la zona de confort. Y eso es lo que hoy en día mi oficina es la exploración de esas infinitas posibilidades de diseño, que por eso es este logotipo, que es infinito, que es una geometría toroidal que no tiene un principio y un final. Básicamente, pues mi,
mi oficina, les voy a contar un poquito de lo que hemos hecho a nivel proyectos de arquitectura, solo para darles la antesala de lo que nosotros somos. Este es un proyecto que se llama Meraki, que está en la zona 14. Lo que nos ha definido, y eso es un aprendizaje que no es lineal, sino que ha sido bastante orgánico, es que hemos ido identificando artesanos que nos permiten darle evolución a nuestro proceso creativo. Y aquí Mariano, con el que hemos trabajado anteriormente en el pasado, ya conoce esos artesanos. Aquí trabajamos con un carpintero artesano de Comalapa, que le pedimos que por favor nos encontrara cajas de tomates. Y le explicamos todas las intenciones de diseño que queríamos que fueran materiales reciclados. Cuando nosotros le pedimos que fueran cajas recicladas, nuestra sorpresa fue cuando nos dijo que él no podía entregarnos esa calidad y él fabricó las cajas de tomates. Y ahí es cuando empiezan esos círculos virtuosos que el artesano le agrega valor a las intenciones de uno como creativo. Meraki no hubiera sido posible sin el valor agregado que le dio el artesano. Vino Donald, que es nuestro carpintero estrella, y se fue más allá y dijo: mire, arquitecto, ¿será que podemos grabar las cajas con un hierro que diga el logo? ¿Me pasa el logo en un JPG? Bueno, hizo el grabado y a las 3 de la mañana, la noche antes de la apertura, estábamos grabando las cajas de tomates. Ese es el valor de estos círculos virtuosos donde el artesano le agrega valor al diseño. Este es un proyecto también que recientemente diseñamos y ejecutamos en 6 semanas, que se llama Plantico. Creo que una de las cosas que hemos aprendido es que si uno no es empático y uno se conecta con los proveedores a nivel humano, pues entonces no hay ese círculo virtuoso de confianza, de lealtad y de entrega. Este proyecto lo diseñamos y lo ejecutamos concurrentemente en 6 semanas. Básicamente es todo, bueno, no quiero decir quién hizo el piso, pero no fue de Viterra. Perdón. Porque, bueno, no conocí el show. Pero básicamente todos los elementos que ustedes ven acá en esta imagen, todos son personalizados. El piso fue mandado a cortar a la medida con las dimensiones precisas, las lámparas, con excepción de las sillas, todo fue fabricado por los artesanos de Guatemala, desde herreros, carpinteros. Y una de las cosas que hemos encontrado es que a medida que nosotros hemos crecido como oficina, nuestros proveedores crecen con nosotros. Y esos círculos virtuosos para nosotros son verdaderamente empoderadores. Hoy en día Donald trabaja, su esposa es la representante legal de su sociedad anónima y tiene 10 carpinteros que trabajan con él. Entonces, básicamente ha crecido con nosotros. Antes de ser un proveedor que era contribuyente normal, ahora sujeto a pagos trimestrales. Creo que eso es superación, pero ha crecido con nosotros y ahí se ha formado una lealtad. Básicamente, este proyecto buscaba que tuviera tintes, todo fuera natural. Entonces, porque la filosofía de los dueños, pues, bastante ecológico. Entonces, todo se usó, madera reciclada en ciertos puntos, los tintes naturales en las mesas, con excepción del Corian. Perdón, otra mala palabra acá. Todo lo demás es como materiales orgánicos. Y para nosotros fue el reto porque hay que diseñar y ejecutar al mismo tiempo, en 6 semanas. Este es otro proyecto que recientemente estamos terminando, que son las oficinas centrales de GNC. Que básicamente encontramos, y ya me van a entender por qué paso por la parte más como de oficina y después salto a los proyectos que hablaban anteriormente, que es tal vez lo que nos mueve un poco más. Bueno, la verdad que todos los proyectos nos mueven. Solo que estos proyectos nos permiten crecer en nosotros. Básicamente el reto de GNC es que la cultura corporativa no reflejaba su marca. Y era, si venden
bienestar, la cultura corporativa no tenía bienestar. Están totalmente aislados. Entonces, yo trabajé en Estados Unidos diseñando laboratorios y hospitales, y ya me había encontrado esta filosofía de psicología, una tendencia de psicología que se llama el diseño salutogénico, que básicamente son estrategias para generar espacios que propicien la salud y el bienestar. ¿Cómo? Bueno, básicamente lo que representa es que espacios sanos igual a organizaciones sanas. Estrategias como espacios verdes, calidad de aire, uso de materiales naturales, organización intuitiva del espacio que minimiza el estrés en los usuarios, circulación organizada, y eso se trasladó a lo que es GNC. O sea, solo tengo un poco de imágenes porque las tomé literalmente esta semana. Lo que hicimos fue un circuito donde era un walk and talk, conferencias caminando, que es 10, 11 vueltas en todo ese circuito, equivale a un kilómetro, para reflejar la cultura y activar la parte de esa letargia de estar sentado todo el día, sino tener esas posibilidades de caminar. Querían ser ecológicos, pero querían cero mantenimiento, o sea, plantas pero sin agua. Entonces el reto es cómo ponemos plantas que no necesitan agua. Entonces conseguimos este musgo finlandés que cuando muere pues mantiene sus propiedades orgánicas. Usamos tintes naturales y eso es lo que ven ustedes acá, que son como pequeñas jardineras, siguen siendo orgánicas, cero mantenimiento. Y básicamente reciclamos un montón de las cosas. El piso que ven acá fue reciclado, espejos, ventanas y un montón de cosas que era para minimizar los gastos. Y nuevamente, pues Donald, nuestro carpintero estrella, también vino a batear. Parte de estos elementos que diseñamos es esos espacios inmersivos que permiten esas posibilidades para interactuar, que es este bosque inmersivo que es fuera del ámbito laboral, para tener un poquito de reuniones más casuales donde permite la interacción. El problema de GNC es que los diferentes departamentos no se conocían. Esto era para propiciar esa interacción. Y era como, era para darle un sentido como inmersivo de estar incluso en un bosque. Básicamente, pues, nuestros clientes también tenían perros, que al final de cuentas fueron otros clientes. Teníamos que tener espacio para un jardín para los perros. No me quiero meter mucho en estos detalles, pero es básicamente orden, estructura, que hasta la fecha se están empezando a acostumbrar los usuarios a qué es orden. Y eso me lleva a este viaje que quiero que hagan conmigo, y les agradezco su tiempo. Es lo importante que yo he encontrado de poder explorar y salirse afuera de la zona de confort. Esto es lo que yo llamo mi círculo virtuoso. Yo he tenido la bendición y la fortuna de rodearme de un equipo, que aquí está Fer, ahí atrás, parte de mi equipo, que es súper apasionado, que tiene increíble talento, súper diverso. Tenemos gente de Comalapa, de Xela, de Jalapa y de la capital. Un equipo súper creativo y sobre todo tiene un rigor impresionante. Eso nos ha permitido, bueno, ejecutar proyectos concurrentes como los que vieron, tener un enfoque en tecnología, tener un fuerte compromiso social que ha sido parte de la cultura empresarial, hacer proyectos de urbanismo, tener un aporte a la academia y sobre todo formar una relación directa con nuestros proveedores, que para mí es fundamental. Es una estructura no jerárquica, sino completamente horizontal, de profesional a profesional. Y ahí viene este otro círculo que nos permite esas posibilidades, que es cómo estos proyectos nos permiten generar este círculo virtuoso, que GNC nos permite hacer el proyecto del Ministerio de Salud, o MIS, que nos ha permitido ir a apoyar a Pintando Santa Catarina Palopó, como Dunkin Donuts, Mariano, nos ha apoyado para poder hacer
el Nimajay, que les voy a exponer más adelante, o cómo el desarrollo en Cerro Lush nos ha permitido hacer la iniciativa Barranqueando, que les voy a presentar más adelante. Entonces, básicamente lo hemos hecho porque un proyecto, de cierta manera, financia al otro. Y entonces es un círculo virtuoso y hemos encontrado que haciendo los proyectos, estos proyectos de compromiso social, hay veces que ni siquiera con imaginándolo nos traen proyectos que sí pagan. Y navegar esos territorios poco conocidos es lo que yo he encontrado a mi criterio súper inspirador, porque uno crece. Ese es uno de mis proyectos favoritos y tal vez más desconocidos, el Nimajay Tekchi. En el 2011 se me acercó una doctora de ETH Zurich para que la apoyara a diseñar un centro espiritual Tekchi. Bueno, saben que en ese año era el Ojlajuj Pactum. Yo, ingenuo, sin conocer la cosmovisión maya, me fui con mi cuestionario de 30 preguntas a sentarme con mis clientes, que en este caso eran 13 tatas y 13 nanas, que eso pone un consejo, o 13 abuelos y 13 abuelas. Y lo que yo no sabía era que todas las decisiones son consensuadas. Entonces, básicamente, mis 30 preguntas se resumieron después de 8 horas a solo 5. Pero lo que fue verdaderamente inspirador es que las decisiones que afectan a toda la comunidad son consensuadas. Me encantaría que sucediera en otros estratos de nuestro país. Y es hombres y mujeres, micha micha. Entonces, dentro de esa cosmovisión hay tanta sabiduría. Una de las finalidades de este proyecto era validar, se encontró, ETH Zurich encontró que hay una baja incidencia de cáncer en la comunidad Tekchi por el consumo de medicina natural. Y más allá de la medicina natural, hay un enfoque holístico de mente-cuerpo. Hoy en día lo sabemos, que una persona que tiene cáncer no tiene la voluntad de sanar, pues es very likely que fallezca. Pero los mayas ya lo comprendían muchos años atrás. Y lo que está haciendo ETH Zurich es validando con una óptica occidental la medicina maya. Porque lo contrario, para los que desconocíamos o desconocemos, se ve como hechicería. Entonces yo he crecido, yo creo que me gustó la imagen de Creative Years para conectar un poco de Creative Mornings. Pero a través de todo practiqué un sinfín de ceremonias mayas. Yo decía, ¿qué tiene que hacer un ladino trasladando, interpretando la cosmovisión maya? Y pues la verdad que no sabía nada. Yo les preguntaba al consejo, mire, cómo, la verdad es un montón de responsabilidad. Y me decía, no se preocupe, la arquitectura se la va a revelar en los sueños. Yo dije, ¿en qué momento estoy dejando una puerta abierta que no puedo cerrar después? Que a las 3 de la mañana me estén tocando, ¿verdad? Pero la verdad es que esa responsabilidad, después de, les tengo que decir, les tengo que confesar, que hicimos básicamente con Byron de la oficina alrededor de 150 diferentes itinerantes, porque tuvimos que empezar a entender la geometría maya, todos los azimuts, toda la parte del sistema solar. Y algo que aprendí, que nos enseñaron, es en el Ojlajuj Pactum entra un ciclo nuevo donde la Tierra se acerca al Sol. Eso es, no es pseudociencia, es ciencia. Y si el Sol emite radiación que afecta el ADN de todos los seres vivos, en este ciclo el ADN está más propenso a ser modificado, y eso los mayas ya lo sabían. Entonces esa transformación que ellos llaman en este nuevo ciclo ya está ocurriendo, tal vez no sabemos. Y este ciclo es femenino para el 90% de nuestra audiencia.
Pero ese es un tipo de situaciones que uno explora y sin saber, uno crece y profundiza en la realidad del país y la sabiduría que contiene. Entonces, después de ya 5 o 6 años de estar en el proyecto, este es, ya es el centro ceremonial, que lo que busca es no solo el espacio de los ritos y los espacios para hacer los fuegos sagrados, sino tiene un ámbito alrededor donde pueden venir a quedarse los científicos de ETH Zurich para hacer la investigación de plantas medicinales. Entonces, en realidad, así es como el mundo se está volviendo más corto, más cercano, se están conectando y sobre todo validando bajo una óptica occidental. Nuestro concepto, después de más de 150 propuestas, es que tenemos este círculo que vienen alrededor más de 400 personas para todos estos eventos. Es que tenemos este círculo, este techo, soportado por 26 pilares representando a los tatas y las nanas, y el mismo que soportan el cielo, es todo lo que está en el intermedio, el inframundo, el mundo terrenal y el cielo, que está apoyado por los 26 espíritus, que son 26 árboles que rodean, que protegen a estos tatas y nanas. La profundidad del proyecto se fue dando a medida que fuimos profundizando también en comprender de qué se trataba. Este es otro proyecto también del 2011, que ahí veo que está Jan Méndez, que también estuvimos empujando ese proyecto en el 2011, que era la casita de los mil días. Esto, para a nivel personal, pues yo no sabía nada sobre la desnutrición crónica en el 2011. Es un proyecto que se dio en el gobierno pasado con todos sus vicios, que ya todos sabemos, que no vamos a entrar a eso, pero básicamente esta casita costaba $5,000, se podía transportar en 2 pick-ups y la intención era llegar a 4,000 diferentes ubicaciones del país. En este caso lo construimos como 4 o 5 personas con apoyo también que nos dieron para construir en 2 días, y tenía 2 finalidades: enseñar a las madres sobre las 10 acciones de la ventana de los mil días. Para los que no saben, son desde la 9 meses de gestación, 2 años después, que son los 1,000 días críticos para la formación de cualquier ser humano. Es ácido fólico, suplementos, todo el tema de lactancia materna. La casita buscaba eso, propiciar, enseñarle a las madres. Y el segundo propósito era también enseñar sobre las buenas prácticas de sostenibilidad, que era el techo invertido para captación de agua pluvial, estufa ahorradora, huertos orgánicos, y en fin, un sinfín, y sobre todo que fuera fácil de armar por cualquier comunidad. No se hizo a través del gobierno. Y lo que sí hicimos es que sí logramos ejecutar 5. 2 en Honduras, 2 en El Salvador y 1 bajo de agua en Guatemala. A partir, y tal vez lo más importante, no es construir la casita, es sino que activar a la comunidad en la construcción de un objetivo colectivo. Y ahí es donde se genera un tejido, esa colaboración que nos permite construir hacia un objetivo común. Este proyecto después lo llevamos, nos invitaron de la Universidad Tufts en Boston, donde fue nombrado una de las mejores iniciativas preventivas para la desnutrición crónica a nivel mundial. Lastimosamente ese proyecto no se dio a cabo en Guatemala, pero se exportó y ahorita actualmente se está explorando este modelo en África. Pero eso no termina. Un par de años después recibimos una llamada de parte del Ministerio de Finanzas que quiere reactivar el proyecto. No me van a adentrar mucho en este tema, pero básicamente quieren hacer 2,000 centros de salud, puestos de salud.
Pero para ello, antes de que los empiecen a pintar naranja, morado, verde, pues hay que contextualizarlos con su ubicación geográfica y cultural. Entonces empezamos a hacer análisis de parte de los tejidos, hicimos todo un análisis geométrico de cuáles son los patrones predominantes en todos los tejidos. Esto lo hizo Byron, que él es de Comalapa y su familia tiene una cooperativa de tejidos, de mujeres que producen textiles. Él se va todos los años con su mamá a la Feria Chapín a vender sus tejidos. Y él comprende toda la parte geométrica. Entonces él hizo este análisis donde encontró de que lo que predomina es esta geometría que es como una Y invertida, que es el Tijax. El Tijax representa salud. Entonces esas son imágenes preliminares de lo que se va, está buscando ahorita. Es un proyecto, son los primeros en verlo. Por favor, no van a tomar fotos. Pero básicamente es una oportunidad también para las comunidades, de decir, eso es un lugar de encuentro, la parte de la institución, de la presencia del Estado en nuestro país no, es casi que nula, y es una oportunidad también de dignificar la salud. Entonces, aquí es donde yo me apropié de un sketch que vi hace un par de años. Es que afuera de esta zona de confort, al operar en esos territorios desconocidos, es donde ocurre la magia, porque uno descubre cosas y pasiones que uno nunca hubiera imaginado. Uno crece, uno profundiza y sobre todo conecta con gente que no es igual a uno. Y esa es la oportunidad que le permite a uno explorar. Este es otro proyecto que ha sido tal vez el más activo que hemos estado empujando estos días, pues desde mayo. Se ha pasado un par de meses. Bueno, esa es una imagen que seguramente ya vieron con Juan Carlos Molina, que ese es el relleno sanitario de la zona 3. A todos se nos olvida que esto existe hasta que llueve y empezamos a oler cómo huele la ciudad. Nosotros no nos damos cuenta a dónde va la basura hasta que esto pasa, o cuando empiezan a extorsionar a los recolectores de basura y nadie recoge la basura. ¿Pero a dónde va la basura? Porque los ojos no ven, el corazón no siente. Pero ese es el problema que tenemos en Guatemala. Entonces, a nivel mundial, 9 millones de personas mueren por la contaminación. Este es, como pueden ir viendo, las criptas del cementerio general ya están cayéndose, los huesos y todo, hacia el río. Y ya sabemos que arriba del 91% de los ríos de Guatemala están contaminados. Y este río del relleno sanitario, ¿a dónde va a dar? Al Motagua, salida del Atlántico. 2003, 2006, todo esto. Entonces, hace 2 años fuimos con mi esposa a Utila. Y una de las cosas que nos impresionó es que en la playa se ven las tapitas de los PET que se mueven. Y lo que pasa es que los cangrejos ermitaños usan las tapitas del PET como sus cascarones, como sus casitas, y se mueven los PET. Hasta una tapita de PIC se ve porque los cangrejos lo usan como su caparazón. La cantidad de crocs. Y por favor, yo para hacer un grupo de creativos espero que no compren crocs. Pero básicamente, ¿cómo afecta de un punto y nosotros nos damos cuenta? Creo que esa realidad de ver que existen estas interdependencias de lo que hacemos acá afecta a otro punto. Es importante nosotros como arquitectos empezar a comunicar y sensibilizar a grupos como ustedes, que sí pueden hacer un cambio. De ahí surge, a través de una invitación de un colega, esta oportunidad de colaborar para activar el barranco entre zona 10 y zona 15, que se denominó la jungla urbana, por los mismos vecinos. Una de las grandes impulsoras de este movimiento comunitario está con nosotros, es Jan.
El rol del arquitecto de hoy en día no es imponer que esta es mi idea, que la comunidad lo construya, sino todo lo contrario, es totalmente inmaterial, ofrecer la plataforma de inspiración para que las cosas se den. A través de esa oportunidad de trabajar con la comunidad, vimos en mi oficina de la oportunidad de aplicar a la Bienal del Espacio Público, y dentro de 150 participantes fuimos seleccionados. Éramos el primer grupo de Guatemala, de la sociedad civil organizada, que habían seleccionado sin ser representados por municipalidad, etcétera, etcétera. Y a la semana nos recibió una llamada del director diciendo que si podíamos hacer un video, y que teníamos una semana, votamos todo. Entonces, literalmente empezamos a hacer este video, le metimos recursos, y en una semana hicimos el video que hoy en día tiene 107 mil vistas en Facebook. Y ganamos el primer lugar en la categoría de Third Landscapes. En realidad yo le llamo esto como el efecto boomerang, porque una iniciativa tiene que salir del país para que gane fuerza. De lo contrario, sigue siendo otro grupito más que juega en futeca. O sea, se los hablo metafóricamente, pero en realidad tiene que salir para que esto tenga un cierto peso. Y no es por el protagonismo, sino que es importante que estos proyectos se validen bajo otras personas para que agarre fuerza. Lo que sí trabajamos en la oficina era una manera, un catálogo tipo IKEA, donde el desarrollador, el inversionista, un tema bien importante de los barrancos es que el 80% de los barrancos en la ciudad de Guatemala son privados. Ahorita el territorio actual, solo 12% de la ciudad de Guatemala es considerada parque o espacio público. Pero si nosotros entramos a desarrollar los barrancos como parques, superaríamos el índice que nos pide Naciones Unidas. Estaríamos en 42% del territorio como parques. Ese es arriba de Berlín. Ya se imagina poder hacer un circuito, una maratón entre todos los barrancos. Si ustedes visitan, lo cual los exhorto a que hagan, se van a encontrar que para las generaciones como yo, que sí barranqueamos, que las nuevas generaciones han perdido el término. Esa es una oportunidad de sensibilizarnos y de reconectar y darle un valor. ¿Cómo es posible que hoy en día llamemos el parque, lo que llamamos parque, es una carretera que solo podemos visitar una vez a la semana, en un domingo, y es pasos y pedales? Eso no es un parque, pues. Sigue siendo las Américas. Entonces, si tenemos todo el capital ahí, no se puede desarrollar porque es G0 dentro del POT. Esta es una oportunidad para que todos lo empecemos a ver como una este potencial. Ya me pasé el tiempo, pero básicamente ese fue el catálogo que desarrollamos, que básicamente le decía al desarrollador cuánto cuesta, quiere donar. Y eso para la gente de Europa, digo, generalmente nosotros, el gobierno financia estas cosas. Entonces, nosotros digamos, la verdad que nuestro gobierno no tiene dinero. Entonces, es el privado lo que financia todo. Entonces, eso fue nuestra solución. Era básicamente poderlo tener tan masticado, cuánto costaba hasta el tornillo, todo cuantificado, para ver cómo se ha sumado. Estamos en ese proceso todavía. Lo más importante es, tal vez de este proyecto, es no es quién lo representa o quién lo impulsó, porque al final de cuentas es que nos afecta a todos. Calidad de aire, todos los pájaros de la ciudad se albergan en los barrancos, los mamíferos. Entonces es responsabilidad de todos. La calidad de aire, pues tenemos un bosque primario, la jungla urbana, cedros. Entonces, es una responsabilidad de todos, y por eso no puede tener una figura una persona. Entonces, ya en resumen,
La verdad que tal vez puede notar que la diferencia de los proyectos no tienen, inclusive en escalas, y sus áreas de influencia son muy, muy distintos, pero el poder salirse y casi que volverse un experto y profundizar en estos temas, a uno le permite crecer y conocer a esas personas que de otra manera, otra circunstancia, hubiera sido imposible yo sentarme y tener el privilegio de tener, de poderme sentar con un consejo quechí. Entonces, básicamente, yo tengo como 7 principios que les quiero dejar. Y es a nivel más personal, que yo, a través de mi exploración, he visto que esta exploración que hacemos a nivel personal nos permite conquistar estos miedos y explorar territorios que nos permiten crecer. Para mí ha sido fundamental, tanto espiritualmente, profesionalmente, como intelectualmente. Y otra cosa que la verdad que ha sido un viaje súper inspirador desde de 9 años atrás, desde que vine a Guatemala, es que el proceso de querer transformar a otros es cuando uno se inspira más y uno no ni siquiera lo está buscando. Uno corre el riesgo que al explorar logren sus sueños, porque lo contrario, muchas veces uno pasa navegando, y así lo hizo Cristóbal Colón, él iba a las Indias. Y eso es, creo yo, una de las lecciones que he aprendido de poder operar fuera de mi área de confort. Creo que también otro tema es que la perseverancia me ha recompensado con soluciones, como el Nimajay, y también a nivel personal. Y algo que aprendí bien temprano en mi profesión es que los límites nos los ponemos nosotros mismos. Y la capacidad y cada día que nos vemos al espejo y decimos que sí podemos, el poder de decidir que sí lo pueden hacer, es empoderador. Y siempre los límites de el no puedo vienen de nosotros mismos. Y los exhorto a no parar de explorar. El creativo tiene que estar en esta continua búsqueda explorativa. Y otro que es más una filosofía de vida que compartimos con mi esposa es que acumulen experiencias y no cosas, y sobre todo de rodearse personas que apasionadamente los acompañen en este viaje. Muchas gracias.